What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Tercera edición, primera parte, titulado Alexis Inocencia, del escritor mexicano Gabriel Mendoza García. En nombre de Teremin Books, Alcance Tendencia, Drupper Productions, Lovecraft Café, les damos la cordial bienvenida. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola amigos, bienvenidos a este su programa El Confesionario. Mi nombre es Gabriel Livenden, o Gabriel Mendoza García, como usted me quiera llamar, y hoy les voy a platicar sobre la presentación de mi libro Alexis Inocencia. Así es, este libro que usted ya pues ha visto aquí, que lo hemos estado anunciando, se le ha hecho bastante propaganda y que pues tuvo lugar su presentación y su lanzamiento mundial el día 30 de abril de 2022, en plena, digamos, coyuntura de la Walpurgisnacht y el Día del Niño. Ahí hay un doble significado, un doble fin. Pero déjeme platicarle, ya le he platicado mucho del libro del trasfondo, ahí están todas las ediciones de Escribamos Juntos, pero por fin llegamos a esta parte de la presentación, que fue, yo creo que la presentación más ambiciosa, más importante, más divertida y la mejor presentación del libro que pues he tenido el gusto de llevar a cabo. Yo la verdad es que desde el año pasado, en cuando decidí partir la novela Alexis, el heredero de Benevento, en dos partes, que sería Alexis Inocencia y posteriormente saldrá Alexis Malicia, pensé mucho en si iba a ser una sola presentación o iban a haber dos presentaciones. Y creo que nunca faltan motivos para celebrar a los libros. Entonces yo dije, bueno, hagamos dos presentaciones, pero ¿cuándo hacerlas? Pues el día de lanzamiento del libro. ¿Por qué? Porque ya les dije, no, una tenía que ser del 30 de abril al 1 de mayo, en la noche de Valpurgis, o de Walpurgis, que es una fecha sumamente mágica para todos los wiccanos, es una fiesta pagana, que va muy ligada a la historia de Alexis. Y Malicia será presentada el 31 de octubre en Halloween, ¿no? En Samhain, para que todo el mundo también pueda hacer esta conexión entre estas fechas paganas tan interesantes y que el cristianismo las ve con malos ojos, ¿no? Entonces dije, sí, tienen que salir así. Pero además de las fechas, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos para las presentaciones? Estuve barajando algunos lugares. Lugares a los que ya había asistido, como la librería Jorge Cuesta, pero por motivos de logística era complicado hacerlo con ellos.
teníamos que, dependíamos mucho de las nuevas alineamientos sobre temas de COVID-19, de no tener a tanta gente reunida, además de que ya hay más mercancía en esta librería y por X o Z razón no pudimos tener esta oportunidad de nuevo, ¿no? Entonces una amiga, Abby, me dijo, te recomiendo este lugar que es el Lovecraft Café, un lugar con temática de horror, obviamente en el nombre está la prueba, que es Lovecraft, en este lugar que está en la colonia San Miguel Chapultepec. De hecho tienen dos sucursales, una en Lorenzo Boturini, en la avenida, y otra en Circuito Interior, en la San Miguel Chapultepec, a dos cuadras o menos del metro Juanacatlán, de la línea 1, La Rosa. Es un sitio, es una casona victoriana, padrísima, quedó ad hoc al concepto, ¿no? Vemos estos tapices con mucha floritura gótica, con candelabros, cuadros, estos ventanales y cortinas rojas de terciopelo. Tiene una vibra muy especial el café, y todo su menú está inspirado en pues seres primigenios, en este terror cósmico, en no nada más en terror de Lovecraft, sino también de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Y muchísimas referencias interesantes. Tienen peluches muy chistosos con a Yog-Sothoth o a Cthulhu ahí en peluche, ¿no? Y no sé, es un concepto padrísimo. Les van a encantar los postres porque es un show cada postre. Cosas que se derriten una calavera que se derrite y se le ve el cerebro ahí. Lo sabe delicioso. Y las cervezas también tienen nombres profunda, cósmica, primigenia, todo en función de estos autores de culto, ¿no? Del género. Entonces decidí aventurarme a conseguir una cita, por lo cual me tuve que valer del apoyo de mi amigo Sergio Arias, a quien le mando un saludo, titular de la nueva empresa Don't Draper Productions, quien se encargó de hacer la logística, de hablar con Mari Carmen de Lovecraft Café, a quien le mando también un saludo, y a su vez ella pues nos citó. Entonces le dije a mi socio, a Rodrigo, quien estaba ayudándome a tallerear el libro, dije, acompáñame a esta cita, ¿no? Para que conozcas el lugar y veamos pormenores. Entonces ya nos quedamos de ver Sergio, su hijo Aarón, Rodrigo y yo con Mari Carmen en el sitio, ¿no? La reunión fue muy buena, vimos el lugar, vimos el espacio que nos iban a delegar. Además, el espacio no tenía costo. Lovecraft Café lo pone a disposición de gente que quiera dar clases de yoga, de tarot, conferencias, etc. Entonces nos ocurrió que podría ser una buena idea. Entonces hablamos aquí con ellos, nos presentaron al dueño, a Rubén, quien nos dio algunas sugerencias. La plática se tornó cada vez más divertida, más propositiva, en el sentido de que llegamos buscando cobre y encontramos oro, ¿no? Como dice el meme. Resulta que empezamos a idear, a idear, a idear, a idear cosas, y nos propone lo siguiente. Dice, ¿por qué no hacer una cerveza específica para el lanzamiento del libro? Dijimos, pues claro, hagamos una cerveza, ¿cómo no? Entonces hicimos una cata de chelas, revisamos los sabores y los colores y decidimos usar una base, que es una de sus cervezas, de su catálogo, que se llama Muerte Roja, elaborada todas por el mismo maestro cervecero, que es Malta Caníbal. Y nos dijo, hagan una etiqueta especial para la presentación. Y pues aquí está el resultado, se las quiero mostrar. Esta es la Alexis. Aquí vemos el logo de Lovecraft, de la casa cervecera Malta Caníbal. Todos los datos que tiene que llevar la cerveza, ¿no? Como pueden ver, es una chulada. La etiqueta la diseñó mi querida amiga Chantal Calderón, quien se rifó también la portada del libro. El logo de Alexis, el logo de Sofía. Todo. A mí me gusta mucho ser equipo con la gente, involucrar a tantos como se pueda. Y pues aquí está el resultado de esta bella cerveza. Y no nada más eso, también me sugirió que hiciéramos un postre
temático, un postre que tuviera que ver con algo del libro, con algún fragmento. Y en ese momento recordé un capítulo, que es de los más tétricos del libro, que se llama El Bálsamo Carmesí, y también un hecho que tiene que ver con ese nombre. Entonces, tuvimos varias citas, no crean que esto se resolvió en una noche, estuve yendo como 5 veces al café, aprovechaba para echarme unas cervezas y para comerme ahí unas papas, unas alitas, un postre, un café. Además, los meseros son súper amables, ¿eh? Tienen dos conocidos chicos, súper, súper amables, atentos, están pendientes de tu mesa. Yo les recomiendo que vayan a ese lugar. También las atenciones del gerente de Roberto, súper, súper atento, súper amable y dispuesto, ¿no? Estaba incluso muy interesado en el proyecto. Y el chef Abimael, que fue con quien me entrevisté también, vimos los diferentes postres y las ideas que teníamos, y se determinó que se iba a llamar el Bálsamo Carmesí. ¿Cómo iba a ser el Bálsamo Carmesí? Iba a ser un molde de un corazón, que ahorita van a ver la foto, un corazón de chocolate blanco, cubierto con pintura roja, para que se vea como un corazón tal cual, relleno de frutos rojos, de una mermelada de frutos rojos con cardamomo, sobre un cremoso de durazno y una base de pay. Entonces el chiste era que rompieras el corazón y saliera ahí el bálsamo, ¿no? Una delicia, realmente. Entonces, ¿qué se ofreció? Esta cerveza y este postre. Y hablando con mi socio, con Rodrigo, decidimos que para poder ayudar a Lovecraft y para poder ayudar a la novela y a mí como autor a darme a conocer, mandar a hacer un lote de 120 cervezas y 120 postres, ¿para qué? Pues para nuestros invitados y para la gente que asistiera al café, porque este lugar en el que nos prestaron esta sala no está propiamente en donde están las mesas, donde están los comensales, sino está relegada a una parte de atrás. Entonces la idea era que los que estuvieran ahí comiendo, degustando algún platillo, pues se les entregara un volante y se les entregara un volante con la liga del dónde comprar el libro y mis redes sociales, información, sinopsis, la portada, etcétera, su postre y su cerveza, como cortesía. No le vendimos esto a nadie, más bien asumimos nosotros el gasto y se lo ofrecimos a todo el mundo, ¿no? Entonces eso fue un detalle bastante interesante que no creo que muchos lo hagan, que muchos seguramente lo ven innecesario y dicen, ay, ¿cómo es posible que gastes tanto en eso? Pues no importa, el chiste es que la gente nos conozca y que pues sea un pequeño gancho, un estímulo, ¿no? Este regalo que les hicimos. Pues bueno, planeamos eso, se mandaron a hacer y estuve yo pendiente de todo eso, ¿no? También en la parte de producción audiovisual se le pidió ayuda a Sergio, a Don't Dropper Productions, quien puso todo el equipo de sonido, puso un proyector donde estuvimos ahí pasando el book trailer de tanto de la saga. Bueno, de estos dos libros y de Alexis, ¿no? De su lanzamiento. También algunas fotos, etc. Y el microfoneo y Aarón, su hijo DJ Sergi, llevó la parte de música, ¿no? Le sugerí una playlist que tiene que ver con el libro, si ven el video de Escribamos Juntos donde describo el soundtrack de Alexis, o el propio soundtrack de Alexis que está en este canal. Eso puso durante toda la noche y la verdad es que se rifó el buen Aarón. Total, llegó el día, el 30 de abril, y desde temprano lo primero fue desayunar bien, estar muy zen para esta presentación, ir a la barbería a hacernos a sacarnos punta en la cabeza. Después de eso me fui corriendo al centro para buscar una parte del outfit que no tenía, que me compré una guayabera negra y una camisa roja, pero me decanté por la guayabera. Digo, detalles más, detalles menos, ¿no? Ya ahí me tienes de regreso. Acomodé los libros, el lote de libros. Pedimos 20 libros de Alexis, de los cuales dos, uno se quedó para mí y otro se le dio a mi socio, a Rodrigo. Y los demás, pues, llevamos 18 copias para el evento. Y se vendió en $400. Creo que un precio muy justo para un libro en pasta dura de 420 páginas. O sea, creo que estuvo muy bien. Entonces ya llevamos los libros, llevamos todo el equipo de sonido, instalamos. Yo no crean que como diva, ¿no? Así instalen y yo me quedo. No, yo estuve ahí cargando amplis, moviendo sillas,
ideando con Sergio y con su hijo y un primo que llevaron, y junto con Roberto del Lovecraft Café, cómo iba a quedar la configuración. Hola, estamos aquí en el detrás de cámaras de la presentación de mi libro, Alexis Inocencia, y tenemos a DJ Sergi. Hola, ¿cómo están? Nos esperamos al rato, ¿eh? Esto va a salir después. Bueno, nos esperamos. Es detrás de cámaras, ¿eh? Ah, ok, ok. Pero todo cool, con mucha emoción. A darle, a darle. Miren. Ya estamos listos aquí para el rato. Los esperamos. Aquí está el primo. Nos está apoyando. Don Draper Productions. Bienvenidos. El día de hoy va a ser algo muy increíble. Esto va a salir después. Es muy bueno, todo va a ser muy bueno. Dice detrás de cámaras, dice antes, posterior, en medio, donde sea. Es la mejor posición que todo va a tener. Este libro está increíble. Cuando lo tengan en sus manos o lo bajen por medio de internet, va a ser ¿cómo muy que especial. Lo bajen? No, claro. Digan no a la piratería, ¿eh? Claro, lo pueden comprar en Amazon, ¿no? Claro. Puede ser digital, ¿no? Claro. Exacto, es esa parte que queremos. No a la piratería, chicos, y bienvenidos. Estamos preparando todo y en unas horas más esto ya va a empezar. Y y una vez que ya se quedamos satisfechos, cerramos bien y nos fuimos a comer, ¿no? A ver todo esto. Eran las 4 de la tarde y el evento empezaba a las 6. Entonces tuvimos que apresurarnos. Terminando de comer me subí a cambiar, a prepararme, a tener todo listo, ¿no? Hice algunas anotaciones también de qué iba a decir en la presentación, comunicándome con mi socio, porque él me iba a presentar, o él me presentó más bien, con Chantal, que también nos ayudó a ser la host del evento, la presentadora de todos, ¿no? Coordinándome con el lugar, con la gente, con algunos invitados, también con Carlos von Richter, que me ayudó con la parte también visual del evento, con fotografías y video, que todo lo que van a ver aquí es el 99.9% es de la cámara o del lente de Carlos, ¿no? Que hizo ese gran favor de ayudarnos. Impagable y excelente material, ¿eh? Como ustedes pueden observar. Entonces llegaron, empezó a llegar la gente. Yo llegué al recinto y mandé a la producción por delante. Le dije a Sergio, ahora sí, ustedes se van por delante. Coordínense con Chantal, con Roberto. Vean que vaya pasando la gente. Y yo entro en cierto momento, ¿no? Junto con Rodrigo, para hacerlo más emocionante, más misterioso el asunto. Y ya dando las 6 en punto, pues la gente, se abrieron las puertas, la gente empezó, tardó un poco en entrar, y a las 6:30 más o menos, Aaron puso un track, Infest Is Human The Ghost, y justo en la parte donde empieza la batería, las guitarras y todo eso, fue cuando entramos Rodrigo y ya fue bastante padre ver a la gente, ¿no? A tanta gente, a caras conocidas, gente que estimo demasiado, que quiero mucho, familiares, amigos, compañeros de trabajo, excompañeros de trabajo, compañeros de andanzas, colegas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es impagable. Comenzó la presentación, Chantal nos presentó y yo luego dije, hola, buenas tardes, y le pasé el micrófono a Rodrigo, ¿no? Dejé que él hablara, que diera su introducción, lo que él preparó. Y una vez que él terminó, pues ya seguí yo con los puntos que yo había preparado. El que en este se aborde toda la parte de Alexis y su inocencia, y en el libro 2, pues, se llama Malicia, o se va a llamar Malicia, ¿no? Entonces ya, con eso les voy a decir todo, no quiero contar nada más porque sería spoiler. Y la verdad es que necesitan leer esta novela. Pero básicamente hablé de la razón por la que quise dividir esta novela en dos, cuál fue la necesidad, cuáles fueron las motivaciones, que no es una partida aleatoria, sino si hay una, tiene una función especial y está planeada. De hecho, desde antes de querer partirlo, está planeado en que sean dos partes. Todas las novelas que hago son así, por el simple hecho de que yo escribo como si fuera una serie de televisión, ¿no? Con temporada 1A y temporada 1B, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué Alexis? ¿Por qué si es el villano o no es el villano? ¿Qué sucede? ¿Cuál es su papel contra o con Sofía, que es la protagonista de la saga? Y en cambio Alexis es el protagonista de esta historia.
Mi simpatía por los villanos, porque siento que los villanos son personajes poliédricos que pueden tener, pues, muchos más. Pueden generar más interés que un héroe, ¿no? Hablé un poco también del proceso de escritura y de a quién va dedicado. A mi amigo Beto, que, pues, ustedes si lo compran podrán ahí leer un poquito de esta situación, porque él es importante en esta historia. Él es un personaje dentro de la novela desde el libro 1 y seguirá siendo un personaje durante mucho tiempo. Aunque él ya no está aquí presente, está en la historia, ¿no? Y seguirá estando. Entonces, eso me llena de alegría y lo van a poder conocer. Eso sí, lo pueden conocer comprando el libro. Terminando eso, vino una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, una vez que terminamos esta sesión de preguntas y respuestas, empezó la firma de libros, de ejemplares. Y pues todos, casi todos se llevaron una copia. Se vendieron 16 de 18. O sea, aquí estas dos que están aquí son las que me sobraron, que ya tengo comprador para ambas. Pero si no, si usted quiere su copia, está en Amazon, pídala en Amazon. Voy a dejar en la caja de la descripción el link para que usted vaya y la adquiera. Y ya si vive en Ciudad de México, pues nos podemos encontrar y yo se la firmo con todo gusto, ¿no? Como lo hice con todas estas personas que acudieron a que les firmara, que platicáramos, que les diera un abrazo. Una sincera disculpa si no me pude quedar platicando demasiado, porque eran bastantes personas las que estaban ahí. Fuimos más de 40, cuando el lugar solo tenía permitido 15 personas. Entonces, todo el mundo con su cerveza de Alexis, con su bálsamo carmesí, degustándolo. Hice una lectura también de un capítulo, que yo pienso que fue arriesgado leer ese pasaje tan oscuro, tan tétrico, y la verdad es que la gente se interesó. Y no nada más mis amigos, hubo una chica que llegó a comprar el libro de manera orgánica, ¿no? Y mucha gente del lugar se me acercó a decirme muchas gracias por darnos el libro, digo, el postre y la cerveza, vamos a comprar tus libros. O sea, estuvo muy bien, la verdad siento que fue muy positiva la respuesta. Y creo que esto se va a repetir, vamos a volver a hacer algo muy similar las veces que sean necesarias. Es que a lo mejor una presentación de libros suena aburrido, suena como que, ay, voy a ir a escuchar el ego de un escritor diciendo la inspiración y por qué es complicado y muchos no lo van a... No, esto no es complicado. Esta novela está hecha para entretener, para divertir, para que te sumerjas, para que te identifiques con uno de los 18 personajes protagonistas que hay aquí en esta historia. Y qué más le puedo decir más que vaya y cómprela ya. No se la pierda, la verdad es que es una saga que amo hacer, que me encanta. Ya van 3 libros, ahorita estamos terminando la segunda parte de Alexis. Espero sí esté para octubre, yo creo que sí. Esperemos que los astros se alineen y podamos llevar a cabo esa proeza. Y pues aquí puede ver usted fotos del evento y de todo lo que aconteció. En fin, mi nombre es Gabriel Liebenden y ha sido un placer, como siempre, mostrarle esta parte tan íntima, tan divertida, que fue la presentación del libro Alexis Inocencia. Suscríbase al canal, por favor, no lo olvide, es importantísimo que se suscriba. Déjenos sus comentarios, qué le pareció este video. Déjenos su like, no le cuesta nada el like, es gratis. Así como yo le firmo su libro gratis, el like aquí es gratis también. Comparta con algún amigo, difundamos la literatura. También comente qué temas le gustaría ver en el confesionario, qué temas le gustaría que yo abordara. A lo mejor algo de lo que está aquí atrás, que tengo muchas cosas y aparezco un acumulador. Puede usted levantar la mano y decir, oye, habla de esto, habla del otro y vemos, ¿no? Y active esa campanita para que le aparezca los estrenos siempre en su celular, en su equipo de cómputo, y no se pierda nada de lo que hay aquí en el canal de Alcance Tendencia MX. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente confesionario.